Buenos días. Son las 5 y 8 de la mañana. Aquí ya estamos con el topo. Tengo 11. Estamos esperando más gente. Estamos esperando 2 o 3 más y arrancamos. Nos dirigimos para Cepita. Google Maps marca 160 kilómetros y de vuelta. Marca lobo y harto sol. Vamos a ver, bueno, para eso estoy contando. Juicio pues. Con una lágrima de fe sobre tu piel, hoy de la grieta que dejó tu amor. Ese instinto taurino de tu ser me obligó a azotarte tiernamente. Sin dolor no te haces feliz. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor no sufres más. Ver en mí lo que nadie muestro en la intimidad, pero ese tipo de mirada que hay en ti me obligó a matarte. Bueno, son 7:30 de la mañana, llevamos 1:28 en movimiento, 31 kilómetros, llegamos a la entrada de Curití. Vamos a tomar aire acá, porque nos ha rendido bastante, sobre todo este señor, que nunca nos espera. Pero vamos a esperar a los muchachos aquí, mientras tanqueamos. Alto de Aratoca. Y son las 8:24. Vamos con Chuchito y Samuelito, por ahí viene. A 1978 metros sobre el nivel del mar. Vamos a llegar a Aratoca a desayunar. Y ya pasamos lo más suave. Ahí viene lo más. Ahí vamos. Gente, son las 10 de la mañana. ¡Huele, Chuchito! Son las 10 de la mañana, llevamos 3 horas y 18 minutos en movimiento, 67 kilómetros, y dejamos el pavimento por esas placahuellas. Vamos a conocer un nuevo pueblo, gracias a la DB, que se llama Cepita Santander. Dicen que son como 5 o 6 kilómetros de aquí para abajo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va y qué tal es ese pueblo. Lo sabroso es el regreso. Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Es una condena agradable. Me parece injusto que engañen a la gente de esa manera. A mí me dijeron que todo era bajando. Mira la bajadita que hay. De 16%. ¡Ay, ay! Sí, eso. Aquí todo es bajando hasta Cepita. 5 kilómetros, dijo Samuelito. 12, todo. Todo bajando. ¡Ay! ¿Cómo va, Chuchito?
ya somos dos. Que por ahí nos toca algo. Yo los espero aquí. Bueno, señores, ahora sí llegamos al silencio, por favor. 10:55 y hemos llegado a Cepita Santander. Tenemos 665 metros sobre el nivel del mar, 39 kilómetros, bueno, 80 kilómetros. ¿Sí? Bueno, la ida, ahorita el regreso. Yo no sé cómo hacen las grandes vueltas para pasar a 30, 40 kilómetros sobre el pavé y cagados de la risa. Voy aquí a 10 kilómetros por hora y ahí se me caen los riñones. Como a las 11 y dijimos esa estupidez no la volvemos a hacer. Putísima. Ruta 87. Buena, muchachos, buena. Buena. Ahora 12 en punto del mediodía. ¿Sí? Ay, no. Y el nuevo hermanecito. ¿Ustedes saben a qué hora sale el bus de línea? Listo. ¿Para que me jale? Saludos de la Virgen, que le aseguren que lo espera aquí. Ay, de la Virgen. Ya va. Voy cortando cadenas. Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena. Pero pierdo el control. Llego a casa y escucho su voz. Siempre la misma canción. Bueno, son las 4:20 y vamos con muchachos pececitos. Ya vamos grabando. Después de almorzar en Aratoca, continuamos, vamos soltando patas. Ajá, acabó lo más de las partiendo pastas. Estoy casi condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado. Así yo te he enseñado. 151 kilómetros, 6 y 10 de la tarde. Y vamos acá. Los últimos, lento pero seguro, ahí vamos. Y nos vamos a llevar en el último repecho, Berlín. ¡Ay, ay, ay!